Mira, pues, yo creo que cuando, corrígeme si estoy equivocado, ustedes explotan con sangre nueva. No, nosotros explotamos contraficando a mi manera. Ah, de verdad, ok. Eso fue una ¿En qué can año eso fue fue la eso? primera canción. Eso fue en 2005, 2005, 2006. 2005, no, yo conocí a Can en el 2002 para 2003. No, pues 2003. Y en el 2005 soltamos ese tema. Y ese tema nosotros lo pirateamos, porque ese tema era para un disco, como te dije anteriormente en la entrevista. Pero como sabíamos que ese disco nunca iba a salir, pues yo y Arcángel nos miramos y yo, ah, vamos a piratear lo que se Ok, joda. espérate, Tembol. Cuéntanos, ¿cómo se pirateaba un tema en el 2005? ¿Qué quiere decir eso? Ok, 2005 se pirateaba, tú cogías el CD, se lo daba el corillo y todo el mundo se lo grababa en la perla y todo el mundo empezó a grabárselo en la perla y después se regó por Puerto de Tierra, todo San Juan, Manuela, Santurce, Llorén. Y siguió por ahí. Y cuando firmamos con Zion, ya teníamos todas esas canciones pegadas. ¿Qué ¿Me entiendes? cojones? Pasa que cuando salimos Sangre Nueva, eso fue el trademark de lanzar nuestras carreras mundialmente. Y cuando digo mundial, fuera de Puerto Rico, Orlando, Santo Domingo, Nueva York, Connecticut, Filadelfia, tú sabes, todos esos sitios donde había muchos boris, me sigue muchos latinos. Y tan pronto que pirateamos el tema, nosotros sabíamos que iba a ser un palo esa canción. Porque esa fue la primera canción que yo grabé con Arcángel, conociendo a Arcángel. Yo conocí a Arcángel en la placita, estábamos quemando, nos lo presentaron, bajamos para el chalet. Yo tenía un CD de Dr. Dre, de Chronic 2001, El mejor instrumental. disco. Y, pero era instrumental nada más, Chenter. Y ese CD yo lo cuidaba, cabrón, como si fuera mi Biblia, ¿entiendes? Ah, yo le pasaba pañito, yo lo cuidaba, tenía en mi case y yo lo usaba siempre para escribir y para tratarle, tú sabes, de sacar ideas, sacar musas. Y cuando puse ese CD con Arcángel, el primer tema salió improvisado, así traficando a mi manera. Pum, 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 pum. Y a la semana lo grabamos y lo pirateamos. Y ahí ustedes sabían, mira, esta combinación está cabrona, vamos a Sí, porque formalizar era, esto. diferente, porque los dos, ¿sabes? Nacimos en Nueva York, nos criamos en Puerto Rico, teníamos los mismos gustos musicales. Yo soy mitad dominicano, él es mitad dominicano también. So, era como que una química. ¿Entiendes? Yo vivía con mi abuela en un apartamento que vivíamos cuatro personas. Arcángel también con su mamá vivió en un apartamento de un cuarto y era como que muchas cosas que teníamos en conjunto. Y fue como que, papi, nos enamoramos rápido, como que, ¿entiendes? En Porque nosotros nunca fuimos un dúo. este disco, en Los Chulitos, creo que hay dos temas con Alca, ¿no? Hay dos canciones con Arcángel. Hicimos un romantiqueo, Flow Looney Tunes 2008, 2020. Hicimos un maleanteo con Cosquiniengo, porque tú sabes que el público está cabrón, Chentel. El público, ah, que hiciste un tema con Arca, pero no existe un maleanteo. O, ah, que no existe un romantique. Pues mire, cabrones, hay dos. Maleanteo para la calle y para las baby. No, y ¿Entiendes? Para que nadie se quede. el disco está súper variado, tiene un dancehall. ¿De dónde es el fucking L? Oh. The Ah, sí. Samira Sí. Buga. Con Nicki, tú la tienes con Nicki. La canto igualito, me queda igualito. Sí, ese es sencillo, ese es sencillo del disco. Ese tema fue el último tema que grabamos del disco. Y esa canción, porque yo no soy persona de ese remake de canciones viejas. Ese fue mi manager que me dijo, cabrón, el disco está cabrón, pero como que hace falta un tema como que un poquito más global, que la gente que a lo mejor entiendo no saben español, pues se van a identificar con esa melodía, por esa canción clásica. Y papi, lo hicimos en el momento con mis productores, se lo envié a Nicky, Nicky le encantó, viajé para Miami, a la semana hicimos el video y la disquera le encantó la idea, y yo dije, vamos a soltarlo ya porque antes que venga Yankee o Wisin Yandel o alguien, porque tú sabes que eso es así, ¿entiendes? Cabrón, yo escuché el odio tema y yo dije, wow, me llevaste atrás y yo dije, wow, qué raro, esto era un temote, qué raro que nadie había hecho esto Nadie. ya. Nadie, nadie, cabrón. Yo dije lo mismo, Chente. Yo dije, ¿tú sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Achí quedó cabrón porque yo lo traje al patio de nosotros, lo traje para Puerto Rico, para el reggaetón, ¿me entiendes? Eso fue la idea con esa canción. So, no, el disco Mira, está cabrón completo. Tiene espérate unas que olas de emociones. ¿Me sigue? me descarrilé con Alca. Ahora cuando ustedes se juntan, o sea, es
puede ser como quien dice bittersweet, como que diablo, cabrón, qué combinación más hija de puta, pero cuando termine esta sesión de grabales, tú para tu lado y yo por el mío, ¿sabes? ¿Cómo se siente eso? Fíjate, antes era así. No te voy a mentir, antes era así. Antes era como que nosotros nos veíamos las sesiones, por ejemplo, los remixes que hemos sacado anteriormente, y como que nos veíamos en el estudio, jangueábamos por una semana y después no nos veíamos por meses. ¿Me entiendes? 5 meses, 4 meses, 6 meses. Okay. Así que uno se sentía medio raro porque yo quiero volver con él y él quiere volver conmigo. Queremos hacer el junte. Porque nosotros nos separamos simplemente, pues, el entourage de nosotros era así de pequeño y terminó así. Y después el entourage se dividió. Me sigue y uno le mete cizaña a él, le mete cizaña a mí. Ah, tú le metes mejor que él, le metes mejor que tú, can. Y, ¿entiendes? Y pues nos separamos. Y ahora que queremos volver, pues, tú sabes, tenemos esa nostalgia porque, cabrón, yo y el Cángel vivíamos en el mismo chale en la perla, dormíamos en el piso, un matre, ¿entiendes? A veces no había chavo ni para comer, real, ni para recortarlo, ni para hacer nada, ¿entiendes? Papi. O sea, nosotros joseamos por ahí para comer, literal. No solamente eso. El bequequín que viene ahí en San Juan y el hamburguito lo teníamos al palo, ¿oíste? No solamente eso, cabrón, sino que los dos vivieron juntos una experiencia, papi, que no se vuelve a dar, porque ese primer John Paso, ese primer cambio de vida es como que, papi, we made it. Fue juntos. Y eso fue algo bien bonito, como que, wow, cabrón, estamos juntos aquí viviendo esta loquera. No, y fue menos de un año, Chente. Real, cabrón. So, Arcángel, el Arcángel que tú conoces hoy en día, siendo el Arcángel, entiende lo que era antes. Arcángel era bien calladito, bien tímido. ¿Qué? Él no hablaba. Yo hablaba más que él. Y yo no hablo, yo no ronco. Wow, para que tú veas. Y acuérdate que esto cambió nuestras vidas de un 360, ¿verdad? Y de ser unos tipos, tú sabes, sin tener chavos ni para recortarnos, de momento ¡fum! Somos la cosa más cara en la avenida, porque nosotros venimos con un sonsonete diferente, venimos con un estilo diferente. Nosotros somos, como te dice, los baby boomers de lo que era el internet. Gracias a nosotros pegamos el internet, es la verdad, porque yo me acuerdo que nosotros pirateábamos canciones y gente de las disqueras, manejadores de otros artistas grandes, que no quiero decir nombres, me decían, ustedes están jodiendo el juego, tanta piratería, cabrón, nos van a joder esto, porque por la piratería tú no coges dinero. Y yo, sí, cabrón, pero ustedes tienen chavos, nosotros no. So, para nosotros hacer party, hacer dinero, había que piratear con cojones para hacer party. ¿Me entiendes? Papi, esa es... Y no, ustedes tenían la actitud... Espérate, te fuiste. Escucha, uno, ahora dos. Sí, ahora sí. Ustedes tenían la actitud de internet antes de que el internet explotara. Es como que no es hacer dinero ahora, es sembrar la semilla para hacer dinero mañana. Y yo creo que esa es la actitud de ahora mismo. Exacto. Papi, estábamos adelantados, Chentel, porque ahora tú pirateas y haces dinero. Mira, eso es un tema. Ya lo suelta Spotify, Apple Music, Beatles, antes era AK-47, que si esta página, que si lo otro, o hacías, yo hacía 500 CD, 1000 CD, y iba por todos los barrios a repartir CD. Pam, repartía 100 aquí, 100 en este caserío, 100 en el otro caserío, 100 en el otro, gratis. Tan, porque esa era la era que las ventas de los CD estaban bajando también. Claro. ¿Entiendes? 2005, 2006, 2007. Sí, porque esa, música. Esa fue la era en donde había llegado Napster, LimeWire, todo el mundo aprendió a descargar música y todo el mundo empezó a dejar de comprar CD. Las disqueras tienen... Esa fue la peor época en la historia de las disqueras. 2001 hasta 2006, 2007 era como que el formato... Sí, porque no tenían cómo controlarlo, no tenían cómo hacer dinero, cómo controlar eso. Era algo incorregible.